Peti, yo me pregunto, ¿es cierto que si no armás el arbolito en fecha, se tiene mala suerte todo el año? Olvídate, yo no armo arbolito, no pasa nada. Llama, llama, llama. ¿Eh? Llama. ¿Eh? ¿Qué? Llama. ¿A dónde vamos a llamar? Para, avísenme. Excelente idea. Avísenme antes, por favor. ¿Qué? ¿A cualquier número? Sí. ¿Por el tema del arbolito? Ahora. Ahora mismo. Asociación Amigos del Ar... Asadilar. Llamemos a cualquier número al azar para hablar del arbolito. ¿En serio? Bueno, dale. Que pase lo que pase, lo que tenga que pasar. Vamos. Está sonando. A llamar a cualquier número. Sí. Suena. Sí. Llama. Hola. No. Otro. No. Otro. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sabía usted que en el día de ayer en nuestro país se tiene la costumbre de armar el árbol de Navidad? Señor. Señora. Sí. ¿Usted está al tanto de esta creencia popular de armar el arbolito? Ya lo tengo armado. Bien, perfecto. Señora, discúlpeme. ¿Armó el arbolito de Navidad? Sí. Perfecto. Es solamente un formulario que tengo que llenar. Le hablo de Asadelar, que es la Asociación de Amigos del Arbolito. Me dijo, armó el arbolito, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Lo armó solo, acompañado? Sola. Sola. ¿Sin sobrinos, sin nietos, sin hijos? Bien. Mis hijos viven en España y mis nietos también. Bien, perfecto. ¿Empieza de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, señora? De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, bien. ¿Tiene alguna rutina para el armado? ¿Son las mismas bolas del año pasado, señora? A veces siempre compro algún chirimbolo más. Bien. Cuando se refiere a chirimbolo, ¿a qué se está refiriendo? Ah, bueno, algún colgantecito nuevo o algo. Bien, siempre le pongo algo nuevo. ¿Las bolas son las mismas, señora? Sí. Bien. ¿Usa escalera para...? Para... No, tampoco tengo un árbol que mide 10 metros. Bien. ¿Es árbol artificial o pino natural, señora? No, árbol artificial porque vivo en un departamento. ¿Chirimbolo de algún color específico puntual o multicolor? No, multicolor. Multicolor. Colores, por favor, si me puede definir. ¿Rojo? Yo le tiro los... no. Los... Rojo, dorado, plateado... Momento que estoy llenando el formulario. Rojo, dorado, plateado... Violeta, turquesa... Turquesa. ¿Verde? Verde, sí. A ver qué otro color... Sí. Hay algunos que tienen como una figurita, sí, con filigrana... Bien, pero filigrana no me... Pongo filigrana al costado, entonces. Bien. El árbol es verde, ¿verdad? Con... Verde. Bien. Bien. ¿El adorno que pone en la punta es el clásico puntero? Una estrella. 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 Estrella va con helio, ¿no? Sí, estrella. Perfecto. ¿Luces de un solo color o multicolor? No, le pongo de las blancas, nada más. Las blancas. Bien, blancas. De colores no... ¿Intermitente? ¿Se prende? Ahora sí. Se prenden y se apagan. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Perfecto. Se prenden y se apagan, no constantemente. ¿Cuando se va a dormir apaga el arbolito o queda prendido, señora? No, lo dejo prendido. Deja prendido. ¿Le molesta en el dormitorio la luz? No, 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 lo tengo en el living. Bien. ¿Guirnaldas tiene, señora? Sí. Bien, sí. ¿Le tira espuma como si fuera nieve? Un poquito. Poquito, poquito. Poco. Bien. En el caso de la espuma, ¿es espuma de afeitar o es espuma...? No, yo le compro de la otra, que es como una cosita blanca que se le tira. Bien, una cosa blanca que se le tira. Perfecto, lo pongo acá. Bien. ¿Hasta qué día lo tiene armado, señora? Ah,
Por lo menos hasta después de Reyes. Después de Reyes, 6 de enero. Bien, perfecto. Pesebre, tengo... No, pesebre no. No, momento, porque tengo en el formulario que dice pesebre, que es la hoja número 2. Pesebre. Bien. ¿Arma pesebre, sí? No. ¿Por qué no arma pesebre, señor? Nunca hice. Bien. ¿Cómo no va a armar pesebre? ¿Cómo no va a armar pesebre si es parte de lo que es la Navidad? Bueno, pero yo no armo pesebre. ¿No cree en el niño Jesús? Yo creo en Dios. Dios, bien, perfecto. Cree en Dios, no cree en el niño Jesús, no tiene pesebre, no ovejas, no José, no María. No, ovejitas tengo. Pero ¿y por qué me dice que no tiene? Tengo que romper ahora todo. Tengo que romper el formulario. ¿Usted me está jodiendo o me está tomando el pelo? Otra vez empezar. No es la primera vez que me pasa. Discúlpeme, señora, el tema... No. Usted me está tomando el pelo. Yo le pregunto, ¿arma el arbolito? No. Sí. ¿Arma pesebre? No. ¿Pero usted me está tomando el pelo a mí? A ver, soy bastante grande como para que me tomen el pelo. No, amigo del arbolito. Noel Renosky. Escúcheme, ¿oveja solo y no tiene el pesebre? No tiene... No. Las ovejas las hago yo. Ah, y se las pongo yo. Porque a mí se me antoja. Con el arbolito. Está. Entonces... Y no se ponga tan violento, a ver. No me pongo violento, pero le pongo... Yo ya, cuando usted me dijo arma pesebre, no. ¿Qué hice en el formulario? Lo taché. Pasé una raya de abajo hacia arriba... Diciendo, no. Bueno, pero habemos tantos locos en el mundo. A ver, que yo hago ovejitas y le pongo ovejitas al arbolito. Bueno, ovejas. Bien. ¿Dónde deja los regalos si no tiene pesebre? Estoy sola. No tengo a nadie a quien darle los regalos. No sabe. A las ovejas le deja los regalos. No sabe. ¿Cómo hace? Hace ovejas solo. No hace camello, no hace vaca. No hace tortuga, no hace hipopótamo, hace oveja. ¿Elefante hace? No hace. No tengo sexo adelante del árbol. ¿Está contento ahora? ¿Con las ovejas? No, señor, con un señor hago sexo. ¿Algún problema tiene? Porque usted me está jodiendo. Pero las luces son intermitentes, eso le genera algo sexualmente, digamos... A ver, si estamos para la joda, sí. Yo le puedo seguir toda la tarde jodiendo. Obvio que estamos para la joda, señora, obvio que estamos para la joda. Obvio, espere un momento. Perdón, ítem número 3, canciones de Navidad. ¿Cuál es su canción preferida de Navidad, señora? Ninguna. Odio la Navidad con toda mi alma. Pero está con el arma al árbol... Tiene las bolas grandes. Las bolas no le pregunté por el tamaño de la bola. Son como las tuyas. Hice silencio porque me estoy cagando de la risa. Ahora sí, disculpe. Me habló de... No le entendí. ¿Qué me dijo? Yo no hablé. Ah, perdón. Le pregunté por el tamaño de las bolas. Son todas... Como las suyas, pero... igual. ¿Son todas del mismo tamaño? No te voy a contestar. Está, bueno. ¿Está? Entonces me voy al joraje. ¿Sabe qué? Sí, andate bien allá adentro y hacete dar por el orto. ¿Me está jodiendo o me está tomando el pelo? ¡Hola! ¡Hola! Sí, andate bien. No, está bien. Y me faltó la parte de Papá Noel. ¡Otra! No, otra no. Después de esto metimos esto como Suárez. Mañana. Metés un gol de tantito, te tenés que ir. No quieras meter otro gol. O sea, si quieren la llamamos de nuevo. Pero no.
Mañana la llamamos otra vez. No. Qué manera de arrancar la semana, ¿eh?